Esta semana he estado concentrada en perder peso. Total, no hago más nada en la vida. Y me he dicho, Mari Carmen, tienes que hacer deporte. Y he salido a correr. Y me he apuntado a un gimnasio. Y he hecho ejercicio. Spinning, cardio, bicicleta, cinta, pilates, eclística, abdominales y muchas cosas más. Y estoy súper contenta. Ahora me siento mejor conmigo misma. Estoy más activa, no me cuesta tanto las cosas, soy más feliz. ¡Esto es una mierda! Sudo, sudo mucho, me duelen las piernas, los brazos, el culo, la barriga, los dedos, los pies. Y en el gimnasio nada más que hay tías buenas. ¿Para qué coño van al gimnasio las tías buenas si ya están buenas? Cacho de zorra. Y siento que la gente me mira, me huele, me evitan, hijos de p***. Y como me he puesto a dieta, no puedo comer nada. Ni nague, ni pizza, ni chino, ni pollo, ni patata frita, ni chocolate, ni nada de nada. Así que me he dicho, si tú estás muy guapa, mi arma, eres muy preciosa. A ti no te hace falta perder peso, Mari. Y si ya tienes novio y tienes... y te quiere como eres, no cambie, guapa, cuerpo. Y me he ido a comer una pizza con mi novio. Y me dice, ¿pero tú no estabas a dieta? Y yo le he dicho, no, ya la he dejado. Porque me he dado cuenta de que yo soy feliz así, Lucas. Y que tú me quieres tal y como soy. Y me ha dejado, el hijo de la gran puta. Esta semana quiero que me deis vuestra opinión. ¿Vosotros qué haríais? Un besito, mi arma.